familia, Bienvenidos a Bioclub 34.2, por cuarta vez no consecutiva, aleatoria. Habéis <laughs> dejado fuera el oeste, el western. Eh, no queréis que hablemos de John Ford, de Green de mi querido Christian Bale, de Remakes, de Río Bravo, de John, Wayne. de John Wayne, de ese molinito corriendo por entre los pueblos maravillosos de América Profunda. Y habéis elegido viajes en el tiempo, bucles temporales, llamémoslo como queramos. David Piedra. Buenas tardes. Tú querías Wester en algún momento, a lo mejor la primera no, la segunda, pero no. dices, bueno, que llegue Western, no, que era Wester. O sea, tú reconoces que Wester, si lo eliminamos y no llega nunca, que no llegue, ¿no? Sí. Pero porque las eh, la encuestas, las cuatro encuestas que ha estado, los otros tres temas, aunque no te de cuáles eran, me pero gustaban, te gustaban más, te gustaban que más, Western, más sí. ¿no? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Jorge Serrano, lo siento, en el alma, pero no podemos traer el bueno, el feo y el malo, lo siento. Yo iba a traer el bueno, el feo y el malo, alguien tiene que hablar de la trilogía del dólar. Pues si el bueno es David. Si el malo eres tú, qué mala suerte he tenido, mató cosas, el feo. Bueno, yo, A mí no me importa, o sea, el feo, el feo, o sea, eso era Lee Van Cleef, Cleen y el tercero de Indiscordia, ¿quién era? Eh, sí. ¿Jules Brinner, no. no, no, no. Lee Marvin. No, era... Eh, no, no me acuerdo, da igual, da igual. No de... venía a hablar de viaje en el tiempo. Exacto. Tú querías Western sí o sí, pero tampoco está... O sea, esta encuesta no ha sido... Ni me, Hay me, que me a la gusta. Gente. Yo propuse esta encuesta sí, y es claro. cierto que a mí me gustan los dos temas. Entonces, no es algo que haya dicho joder otra vez, ha quedado el western mm. y tengo que hablar como en su día te limpiaste, ser eh, honesto, por ejemplo. Y el, sí. el famoso diálogo alegato de David a favor de Catwoman y Halle Berry. <laughs> es que lo es que hay que va a ser mítico. E igual que el día que tú no estuviste, estuvimos aquí hablando de canon Riggs, que no sé por qué te joder, No sé me, 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 me perdí ese programa. Bueno... eh. Cloud number 9. Qué bonita canción. Clown para empezar hablando de viaje en el tiempo. Qué bonita canción. Brian Adams. Artista nacido y criado en Canadá. Canadiense. En Canadá hay la empresa, una de las empresas más potentes del mundo, de ID, en la búsqueda inquieta hasta la extenuación, hasta los límites, para si alguna hay posibilidad de hacer un viaje en el tiempo, que lo sepáis. Es una, una empresa súper potente y además Brian Adam invirtió no sé en qué año, creo que a finales de los 90, cuando estaba un poco perdida, hay que decir, Brian ha ido, cuando llegó el siglo XXI, la última década ha vuelto a resurgir. Invirtió, no sé si fueron 5, 10, 15 millones de dólares en un estudio Madre porque vida. es súper. Desde pequeño le encantaría poder viajar en el tiempo, tío. Y leí un artículo sobre eso y dije: Bueno, pues el Summer of 69 no pega para viajar en el tiempo, pero esta sí, como que es muy. ¿no? Tengo, muy yo, tengo yo una, una duda que sí. es que, que existencial, vamos, que, bueno, no es existencial, perdón, una duda que quería preguntaros: si pudierais viajar en el tiempo sí. hacia atrás o hacia adelante, sí. ¿a qué época os gustaría? Yo creo que yo, no sé si época, pero dos eventos sí. Yo me gustaría ir a Bustop, al festival, ¿vale? O sea, en los 60. Y me gustaría también, a los 60, precisamente, estar justo el día que mataron a Kennedy. Hostia. Sí, sí, muchísimo. Te lo digo en serio. A ver, pero estar allí, ¿no? O sea, estar allí, ¿no? Sí, está, sí, 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 No estar en Jaén como estamos en aquel momento y que en la televisión o la radio llegase que han matado a John F. Kennedy. No, estar allí y decir. Hostia, en Dallas. Eso, Yo en el futuro no me gustaría, ya me da igual la época, pero si tengo que elegir, prefiero ir al pasado, siempre, en una época que yo no pudiese vivir. ¿Y tú todavía? Yo eh, estoy entre dos épocas, en, en, <coughs> entre el siglo XIX, finales del siglo XIX y los años 20. También he decir otra cosa, entre el 92 y el 93 he estado en la gira del Zutv Video 2 mm, <laughs> no me desagradaría mucho. O sea, claro, decidimos viajar el tiempo y como que tenemos que irnos muchas décadas atrás, ¿no? Eso está como muy cercano hace 30 años, ¿no? pero Yo, perso yo personalmente tengo infinidad de, de momentos que me hubiera gustado vivirlos, ¿vale? Pero es cierto que en uno coincido contigo, hombre, el sí. asesinato de JFK. El hombre, que eso tiene de cabecillo. Es algo que me llama mucho la atención. Y el otro es me da igual en, en España en donde sea el momento de la llegada del hombre a la luna. Pero en España no, pero allí no también no. Houston no. Sí, pero pero no me hubiera importado ser verlo como lo vio mi padre en una tele, sí, una tele, en, blan, una tele en blanco y negro que era la tele del vecino porque no había tele en blanco y negro de uf. El hombre ha llegado a la luna, no sé, me, Sí, sí, que... ten... hombre tuvo que hacer una pasada aquello. Tuvo que ser... ¿Nos dicen eh, algo, quedo, no dice nada. No, no, no. Están saludando los videntes. Están saludando, no, oyente, videntes. <risa> bueno, <risa> está Juan Vicente. Ahora ¿eh? mismo usted, el rapel, Es que como lo llamamos, telespectadores, porque no es una radio oyente, a lo mejor son pillados. Kyle Moore, Nacho. No, eh, no, es que estaba yo, me he quedado pillado porque estaba pensando si ha habido algo algún evento en mi pasado que volvería a cambiar claro. y no he encontrado nada. Es que eso es lo que yo te. Iba a... Claro, hablaremos en una película sobre eso. Yo no volvería al pasado para intentar cambiar algo que hice yo o, o, o hacer algo mejor. Ahora, volver al pasado para una época que no pude vivir o un evento como estamos planteando, sí, eso sí. Ahora, quizás esto es un círculo vicioso vas a aquel momento y a lo mejor yo le doy así al que disparó a Kennedy sin querer saberlo y, y, y tú puedes cambiar la historia porque tú, tú no tenías que estar allí claro entonces a mí, en a mí, me, a mí es que yo siempre, eh, son cosas que me que me ha, que me ha dado siempre la, la, la cabeza me ha explotado la cabeza, esos dos sitios me encantaría haber viajado al principio de nuestra era a conocer a Jesucristo no, hubiera sido la, eso, la, eso, la, sí, sido la leche, vamos. de conocer a Jesu, la persona de Jesucristo también, sí, sí, sí. también te digo en cuanto a lo que nos ceñimos nosotros yo estar en el festival de Sundance cuando Tarantino no era nadie y llegó y dijo, buenas tardes, buenas tardes, salto un gesto. De, y, y decirle tú, tú molas. Y tú... Vamos, vamos a presentar la ópera prima de un director jovencito y que te ponga allí, salvo <coughs> Dogs y que se levante salto un gesto después y diga, vaya mierda, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, eso digo. <coughs> pero me da igual. Pues, en, es, incluso en el estreno <coughs> siempre digo lo mismo. A mí haber estado en el 76 en el estreno de Taxi Driver, pues también me hubiese gustado tener que en aquel momento haber nacido en el 60, a lo mejor tener 16 17 años estar en un cine de Estados Unidos viendo Taxi Driver, pues ya ves tú, pues es una maravilla. Una, igual que en cuanto a estrenos de películas, pues sí podríamos rememorar. Me hubiese gustado estar cuando estrenaron... Hay tantos eh, eventos tanto, y tantas en el, cosas. Años, tal. Dice Nacho, jajaja, ja, 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 gracias, nunca me habían llamado vidente. Juan Vicente. <laughs> Con respecto a lo del alunizaje, dice: Eso lo rodó Stanley Kubrick y lo pusieron por la tele. <laughs> Nacho ¿Qué, vuelve qué, a decir: Y nadie piensa en viajar en el tiempo y darse, eh, y darse a su yo del, del pasado los números ganadores del Euromillones. Claro, es que es el tema, pero. Eso hay películas. Como he ¿eh? Marty claro. McFly. Buena idea. <coughs> dice es pe Kyle: Eso es pe hay películas hechas, ¿eh? Sí, sí, no, claro, devolver para intentar hacerse millonario, para intentar. Eh, no solamente con los números de estos, sino para. Comprar acciones de una empresa que no valían una mierda, que luego se van a convertir en. Por ejemplo, Fernando Guillén nos dice: Yo hubiese viajado al pasado para comprar bitcoins y comprar acciones de Apple y Tesla. Bueno, de Tesla no tanto, ¿eh? Porque ahí bueno, hay... en eh, un, un corto espacio de tiempo. Bueno, eh, Víctor Jerez, Samuel Serrano. Sin no, ya no somos nadie. Sin ti. Gota de lluvia mojando mi cara. Bueno, dime, dime de ahí. No, precisamente han hecho un comentario. Juan Vicente, muy, muy, muy. Os recomiendo 22.11.63, que hablaremos hoy de ella. Punto. Sí, ya está Ahora vamos a nada más playas con sobre eso. Eh, sin vosotros, en otro lado de la cabina, y si a Paco, no somos nadie. Dice a Paco: Lo veo viajando a la presentación del invento de los hermanos Lumière no, totalmente, sí sí, 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 totalmente, hombre sí, sí. Y, y diciéndole mmm, Dale un... no, no Un poquito eh, para allá un poquito, eh, un poquito. Hacia allá, un poquito más hacia allá Encuadra, encuadra, encuadra Bueno, que sin visto y sin Samuel no somos nadie Que estamos en el espacio El habitáculo de Cana Ser Radio Jaén En Twitch, en X, o no sé si estamos en X Si no estamos en X, pues familia Después busquen en X a... a Alejandro García Calvo El mejor crítico de cine para mí de este país eh, grandísimo y su cuenta de Twitter es ¿Qué? maravillosa. Se llama García, que todo el mundo le llama González. Sí, y claro. es García. Y le, le explicó hace poquito más con, con el maravilloso Jordi White, maravilloso, eh, maravilloso Jordi White. Bueno, mi, pa mi Paco, mi Paco, mi Paco, mi Paco, porque mi Paco, Uf, porque sea, mi, Paco mi padre, Paco Mariscal Ramírez. Deja vi Terminator y Minority Report en cuanto a película. Minority oh. este Report, sí. sí. Voy, Yo voy a, voy a dar una referencia a Minority Report hoy para que veáis que no, Spielberg no se cuajo tanto la cabeza. Ignacio Monzón Acosta, me encantaría citar cierta trilogía de Robert Zemeckis, pero imagino que David la mencionará. Qué malos conocerse, Destacaría Doctor Who, el día del Doctor de 2013, Los pasajeros del tiempo, de 1979, y Atrapado en el tiempo, del 93. Pax Romana. Pechín, nuestro querido amigo Fernando Guillén, Pechín Quillo, en Instagram... La máquina del tiempo de Simon Wells, Predestination de los hermanos Spidey, Looper de Ryan Johnson, 12 hermanos de Terry Gilliam e Interestral del queridísimo Nolan. La trilogía Regreso al futuro no hace falta decir lo imprescindible que es, por eso ni las nombro. Y Terminator, y Terminator tampoco hace falta decir mucho. Atrapado en el tiempo de Bill Murray es ¿eh? de visión obligatoria y que me maten si Paquillo no dice entre las suyas Donnie Darko. Pues tenemos un Elige tu crítica en nuestro canal de YouTube que ha salido hoy que nos pidió precisamente Kyle Moore. Mil gracias. Y he vuelto a ver Donnie Darko y. Por eso, precisamente, Fernando, y si no lo hubiese traído, veo que me conocen francamente bien. He traído otras dos, pero bueno, para mí, Donnie Darko es que no la englobo solamente en Viaje al Futuro, la englobo en, como decía esta mañana, eh, una experiencia, que no haya visto Donnie Darko, porque es que es de las pocas películas que cuando acabas quieres leer de dónde viene, que me expliquen este final, o sea, una, una, una auténtica locura. Bueno, tenemos más cosas y sí, tenemos más cosas Luis Miochoa, os dejo, dime Con respecto a la crítica que ha hecho de Donnie Darko sí. Kyle Moore te felicita Mil gracias, se ha alucinado con la crítica Muchas gracias Kyle Moore He intentado esmerarme porque es una película que eh, Merece la pena Ir al detalle Luis Miochoa, os dejo tres de tres épocas distintas 12 monos Tenet y About a Time, donde Rachel McAdams, que también hemos hablado hoy de ella, y Brendan gleason, más Knight, hace una película maravillosa sobre la relación entre padre e hijo. Un abrazo. TENET, tío. Luis Miochoa ha metido Tennet. Es que es que muy que duro sí, esa sobre, película, ¿eh? Sobre este tema, por supuesto que sí, evidentemente. Pero claro, si alguien tiene que defender a Tenet, tiene que ser Luis Miochoa, eso está clarísimo. Exactamente. Si, que, si, te, okay, gusta Krito, si te gusta Christopher Nolan, TENET, que ver la película. Vale. Juan Vicente Molina Moreno, los pasajeros del tiempo. De 1979 y no tenemos nada más. Si tenemos luego ya conversación entre Samuel y yo, que no viene a cuento, creo, o no, no tenemos nada más. Bueno, eh, entonces estamos contentos, ¿no? Con ganas de hablar de... A mí, a mí me extraña que no haya nadie que haya dicho jacuzzi al pasado. Ah, pero tampoco, a lo mejor me he me despistado, pero nadie ha dicho tampoco el efecto mariposa. No, tampoco lo ha dicho nadie. O sea, que tenemos... Paso, sí, ya no. De todas maneras también el otro, el otro día Paco y yo hablando acerca de, de, de qué íbamos a poner de, en la encuesta miramos a ver cuántas películas hay de eh, en, en viajes en el tiempo viajes que... temporales eran 1200 y pico, ¿no? O algo por el estilo. O sea, una, una barbaridad. Pasa que alguna. Eh, en, claro, dentro pues de pues ese imaginaros que... de Western. Algunas son malísimas. son de Serie Z. Tal, va, de... Muy mala lo que pasa es que si hay un viaje en el tiempo, aunque sea malísima, pues la meten dentro del tag, del topic, como se dice en Filaffinity, de viaje en el tiempo. Un poquito de rem, por favor. David, David. Pero dice Juan Vicente, pues como yo no he podido escribir, voy a reivindicar el clasicazo El tiempo en sus manos, de George Pal que es eh, que es que no me ha dejado escribir la aplicación de Instagram bueno pues no sé por qué pues gracias a Dios que ha llegado a tiempo y si no no pasa absolutamente nada porque siempre estás ahí hay que alabar a la gente que está toda la semana ahí que sí, son siempre los mismos que sin vosotros es sí verdad que no somos nadie y ahora sí que sí un poquito de ren por favor Hola, dice Michael Stice, que no sé si quiso viajar en el tiempo o no, yo sé que la gente viaja con el mando a distancia, que si sí, Amazon, Netflix, HBO, Sky Show Time, Movistar, Filming, Disney, Disney Plus, HBO, eh, y vamos a empezar por David porque trae una película, increíble, hay una sección en el canal de Youtube que se llama Recomendaciones a Seca, Recomendación de la Semana, donde David Piedra nos trae sus cositas, normalmente series, y hoy precisamente ha traído una película. Hoy ha traído una película. No, ha traído una serie. De película. película. De, 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 sí, pero ha, ha recomendado la primera, ¿no? Oh, Entiendo, sí, ¿no? Evidentemente, es que. La quería ¿Qué la recomendar. Que se, qué película quería está. recomendar la película porque está en una plataforma, es de viaje en el tiempo y es la película. De viaje en el tiempo por excelencia. lo único que te compro de todo lo que has dicho porque en una plataforma de viaje en el tiempo. Claro, Podría es que haber lo... traído otra. Eh, Ahora que sí. sale por excelencia. Por excelencia. Sí, lo que pasa sí. es que en el tema de, o sea, en las películas de que vamos a hablar esta semana, las dos que he elegido no están en ninguna plataforma, por eso he elegido. ¿No? Vale, dale, dale. Sí, no, 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 no lo he mirado. ¿Cómo si no? Está, no, creo que una sí, ¿no? Pero bueno, dale, regreso dale. Al futuro. Regreso al futuro. Amazon Prime está en, la tenemos en Amazon Prime. Eh, en principio, en Amazon Prime. Mira. Prime Video, Sky. Movistar Plus y filming. Yo te iba a decir que yo seguro que estaban un par de allá más fijo. Porque, pero vamos, es que regreso Peliculones como estos tienen que estar en todas plataformas, vamos, uh, gratis. Como esto. Bueno, ¿vas a decir algo de regreso al Futuro años. ¿O un alegato personal de por qué tienen que verla? <laughs> no, simplemente, de hecho, más o menos los que nos escucharán o nos verán, todos más o menos tenemos la misma edad. Entonces nos retrotrae mucho aquella época en la que éramos muy niños, ya estuve el 85, tenía yo 8 años. Tengo que verla. Uno, te, que, uno tenía yo. Pensaba que era del 84. Ah, un, Unas narices. No, no lo tengo apuntado. Pensaba, no sé por ah, qué. No, pero te tenía 40 aquí. años. Pero ah, vale, 80. De los de punta. Sí, sí, sí. sí. Michael J. Fox, Christopher Joy, Lia Thompson, Crispin Glover, Claudia Wells y un largo ETF. Y ha apuntado Billy Zane, que yo no sabía que se veía Billy Zane ahí en Regreso al Futuro. También es verdad, yo reconozco. ¿Billy la... Zane? Sí, sí, sí. Correto. No sé qué papel. O sea, lo digo de verdad de corazón. Yo no me acuerdo. Yo hace mil años que no veo Regreso a Futuro. Que siempre estoy con la coña con David, la habré visto de crío 27 millones de veces. Pero o yo no conocía en aquel momento todavía quién era Billy Zane, o ahora mismo no caigo ¿quién, en, en qué papel. Pero bueno, fíjate, también sí, sí, no, ahí no. metió pues, el pico mucha gente. Pues mira, como yo no lo he visto, tendré que volver a verla y está muy presente madre y muy mía, pendiente madre. de no. dónde sale y cómo sale para contaros los semana que viene. En en un programa de viaje en el tiempo a alguien tiene que traer regreso al futuro, eso así, sí, eso, eso es eso así, es, así claro. aunque sea brevemente, y decir, bueno, pues volver a reivindicar de que la vea la gente, sobre todo la primera y luego Sí, ya... sí la primera y que luego vean el resto. Bueno, eh, Jorge, que antes ha comentado alguien, ¿no? Eh, lo que nos trae Jorge, que una serie. Sí, precisamente. ¿Qué nos trae? Jorge? Yo ya la traje, ya la recomendé no sé. eh, en su día, es un, es un recordatorio. Y es 22-11-63. Que es la fecha. Es la fecha del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, ¿vale? En Dallas. Eh, está en Amazon, ¿vale? Antes de que se me olvide. 2016, yo te... Del, do, del 2016, exactamente. Y bueno, básicamente eh, la, es una serie en la que James Franco, que es el protagonista, es un profesor que, bueno, eh, un poco eh, eh, solitario, ¿no? Por decirlo, muy introvertido y siempre desayuna en, el, en, la misma, en la misma cafetería. Y resulta que el almacén de la cafetería tiene un, un pasillo temporal que lo lleva hasta tres dos o tres años antes de la fecha de la muerte de JFK. Entonces eh, este el, el dueño de la cafetería que está enfermo tiene va, va a morir le pide por favor que tiene que hacer la investigación y ir y evitar el asesinato de JFK porque el mundo sería mucho mejor si JFK sobrevive al magnificio. Yo esa afirmación, fíjate que yo ni soy americano, ni tampoco que yo haya vivido en aquella época, pero yo creo que el mundo hubiese sido mucho mejor Mucho mejor, mejor sin Vier, Vier, Vietnam, Vietnam hubiera durado menos, menos, es, seguramente no la, 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 la política interna en Estados Unidos sería totalmente diferente, incluso la relación con el resto de no países, la, si la, 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 la relación con Rusia, Todo, la, es que la, yo... la, la guerra fría no habría sido, creo, tan fría. Ah. Es que yo creo que a priori es la imagen que daba Kennedy, que luego a lo mejor se hubiese equivocado mucho, pero yo creo que ese hombre hubiese cambiado yo, yo, yo ciertas que cosas. Kennedy para mi gusto, a pesar de que bueno la izquierda en Estados Unidos no existe, pero para mi gusto es quizás el presidente más de izquierdas que ha tenido nunca Estados Unidos. O menos de derecha. O menos de, de derecha. Menos. Porque sí, yo ya sabemos que Estados Unidos no tiene, no tiene izquierda, tiene derecha y más a la derecha todavía. Sí, el extremo. Bueno, directores Kevin McDonald y James M. Strong, aparte de James Franco, Sarah Gordon, eh, Sarah Gaddon, perdón, George McKay, que está muy de moda ahora, Chris Cooper, o George Duhamel, grandes secundarios, uh -huh. una adaptación de la novela de Stephen, King, de Stephen King, pero que la gente sepa, y aquí está un tipo que no le gusta el terror, que esto se acerca quizás más a The Twilight Zone sí, o algo sí. así, que a lo que es el terror puro de no hay sí, terror. Sí, sí, sí. Eh, que la gente no pueda ver, ¿no? Más eh, pues, ciencia ficción. Al final además, es... además eh, esa caracterización, que, lógicamente, cada vez que hay que ver un viaje al año 60, pues cada cuando vuelve a su, a su época actual, cuando vuelve a viajar, vuelve a viajar. Exacto. Para a lo mejor contrastar algún dato, a verlo. Cuando vuelve a viajar, vuelve a viajar otra vez al mismo año, en el año, en el año 60. Por lo tanto, los dos. Un bucleto mejor, como ah, tal, de verdad. A lo mejor los, do, los dos años que se ha pegado, del 60 al 62, investigando, tiene que volver a vivirlo. Entonces, es un. Es un el pasado es se resiste a ser cambiado. Exactamente. Sí. <laughs> y una vez, y otra. Y claro, otro, al final, hasta que acaba. Que una de las grandes. Eh, claves creo de la serie como habla muchas veces que soy traer vez David adaptaciones de Stephen King normalmente los libros de Stephen King son muy densos son muy difíciles de llevar a una pantalla sí. sea serie sea película sea lo que sea por eso muchas veces dice joder es que no tiene el nivel es que tú atrévete a hacer un libro eh, o sea, no, no, no. y yo creo que esto a cierta parte por el ritmo que tiene narrativamente hablando porque no la prolongan innecesariamente no han hecho tres temporadas más mm, que sí que no estará el libro entero como tal vale mm. Es que es muy difícil. Es que es, es que es muy complicado. Es que Stephen King de los, de los autores más complicados de adaptar de la historia. Por eso, pues, ¿quién lo ha adaptado bien? Pues Kubrick, Roll Reiner en Misery, en fin, por pues los que son muy buenos y punto. Fíjate que, que, que hay una, una crítica que está casi en tu línea. Dice, la obra de King no siempre se adaptan bien de la página a la pantalla del televisor, pero Hulu consigue una impresionante y valiente adaptación de 11-22-63 es que yo creo y es que ya hemos hablado muchas veces que es muy difícil tío es que it, está muy bien hecha sí eso, pero eso pero quiere... el libro no tiene nada que ver ¿quién lo dice? Eh, Han Stuber del Washington Post vale es que lo, lo ha dicho es que realmente siempre he tenido siempre cuando digo esta serie cuando se la digo a alguien nunca sé si es 22-11-63 o 11-22-63 11-22-63 vale porque es, es la manera de decirlo bien la, en, claro la manera americana o la europea sí bueno, yo traigo una de las películas más divertidas de ciencia ficción. Yo creo que la palabra es divertida, que se han hecho en los últimos años, que es Al filo del mañana, que todos sabéis cuál es. Y no la traigo de verdad por Tom Cruise, la traigo por divertida. De hecho, a mí me lo paso mejor con Emily Blunt ahí, creo que hace un parejón espectacular. ¿Sí? Bill Paxton o Brendan Gleeson, que también está en la, muchas, en muchas en cosas. Cuál, ¿cuál, cuál, era, ¿Cuál era el mote? ¿La zorra.? Eh, no me acuerdo. No, sé qué, ¿no? no me acuerdo. Eh, tiene o sea, unos puntazos la, la de for, mod... La zorra metálica. Eh. La, sí, algo, sí, algo sí. Es que no me acuerdo bien. Doug Lehman en eh, la dirección que ha hecho la, el remake de Rock House, de Profesión Duro, la de Jack Gyllenhaal. Eh, Barry Seal también con Tom Cruise, uh -huh. o. Um, Caza la espía, que a mí me gusta un poco menos esa del uh -huh. Son Penn y. Son eh, Pen Naomi na, Watt, ¿no? Eh, sí, Naomi Bueno. Eh, tiene giros, tiene muy buen ritmo. Tiene. Es que no es fácil las películas que son una y otra vez. Una y otra vez. Y, una y, y otra le, vez. Y, una le y, le y mucho humor, eh. eh demasiado, O sea, pero yo creo que. Eh, mezcla muy bien. Yo creo que la película se podía definir como si sí, es ciencia ficción, pero quizá una película de acción, ¿no? Enmarcada en la ciencia ficción, pero con es que tiene mucho humor, es que tiene mucho humor sí, sí, de que verdad. Tiene muchísimo. Pero, además, además, está con, muy gracioso Tom Cruise. Con la con la sí. coña, por ejemplo, el, 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 el discurso que da el, sar, el sargento que lo hace en plan de coña, burlándose precisamente de los de los discursos grandisonantes de los, sí, ¿eh? de, 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 del ejército americano. Parodia es. Pero lo parodia. Pero se queda el, el crisol de las almas Que no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo de los, de los valientes y pito flauta Pero lo cierto es que no es una película o sea, de comida como tal Sino que ellos lo hacen en serio de, O sea, dentro del guión Pero tú, a, para que el espectador Sepa que es una parodia, pero sin demostrarte o sea, Exacto Hay una mirada y un poco, el héroe que es Tom Cruise Como un poco irónica sobre el héroe Como hacían en Starship Troopers Que también se reían de esos soldados Que van a eliminar a alienígenas <laughs> Pero que yo creo que acierta. A lo mejor este mismo guión, con otro, Yo creo que, y en serio, creo que la química entre Emily Blanc y Tom Cruise es muy, muy. No, muy... no, muy es, eh, hay, hay química. De eh. hecho, hay que decir que, que esta película es una adaptación de un manga. Eso no lo sabía. De Hiroshi Sakurazaga, Sakurazaka. Claro, de eh, toda la vida. Igual que después hizo Biblion, que también puede haberla traído Tom Cruise con Ob Morgan Freeman. Sí. Pero pasa que me parece un poquito más densa, bajo mi punto de vista. Una vez en Madrid, ¿cómo están de denso, a ver si César Vardés nos trae algo de ciencia ficción, viaje en el tiempo, lo que sea. Bueno, faltan seis días nada, cinco días y medio para que nuestro querido César Vardaes presente su libro a la alta cuna de la sociedad madrileña y a todo el que quiera acudir por ahí hablándonos de, de tantísimas anécdotas del cine no sé si dentro del libro <laughs> sin spoilear habrá alguna sobre viaje en el tiempo qué tal César Vardaes cómo va todo hola qué tal pues bien eh, preparando cosas <risa> <risa> preparando cosas para el miércoles preparando cosas para mañana preparando cosas de viaje en el tiempo Preparando cosas para todo, porque es que este año está siendo como muy loco. Porque desde, desde eh, el trabajo absoluto y normal que tengo todos los días, sí. eh, se une la presidencia de la comunidad de vecinos, oh. Que oh. más 30 oh, abuelos sí que... Que de los que tengo que cuidar. Más eh, la presentación Y bueno, ya, pues como dice mi madre Lo único que me falta es ponerme una escoba en el culo y ir barriendo ¿no? Exactamente no, es, bueno, se, se, sí, se alinean bien. los astros, César A lo mejor es el año sí, para sí. que te ponga a escribir un guión O alguna cosita más Yo diría por, ya, <laughs> Sí, sí, una cosita más Ya lo rematamos todo el 2024 Y ya mucho <laughs> más libre, más ligero el 2025 ¿no? Todas las inquietudes <laughs> Sí, sí, de nuevo, de nuevo <laughs> Madre mía. Bueno, nervioso con la presentación, está todo listo. No, estamos no. todos. Estamos. A ver, bueno, listo. Lamentablemente Alejandra Herranz eh, no va a poder asistir porque tiene un problema familiar eh, ese mismo día. Bueno, son cosas. Eh, eh. Entonces, bueno, pues hemos llamado a Ana Bosch, que es eh, también una maravillosa periodista. Sí y una buena amiga que así en plan urgencia he dicho por favor Ana que Alejandra se me ha dado de baja quieres venir me, me, vamos ni se lo pensó dos dijo claro eso y en son... una semana ha prometido leer el libro así que joder eso eso es una buena amiga de verdad si no nos podemos ir sí. a Cannes no que están ahí mismo el festival podemos ir allí y buscamos a alguien César rápidamente claro, en, en un buen momento dado sí sí, sí. <laughs> aunque sea Coppola que me han dicho que es bueno bueno no sabemos sí, si es bueno poco. pero la última película por lo visto ahí está ¿eh? ahí está a veremos sí. si no pierde todo el dinero del mundo eh, bueno, viajes en el tiempo ¿Te gustan las películas de viajes en el tiempo? Mm, sí, sí, por lo general sí vale. Hay alguna cosilla por ahí que... que madre mía, como <laughs> aquella de... de eh, más allá del tiempo Que hacía Eric Bana con Rachel McAdams sí. Que era una estrella de amor a través del tiempo Era una cosa sí, un sí, poquito... Sí, sí. Sí, sí. Eh, desbarrada My Pero bueno, sí, sí, hay, hay cosas que, que, que están bien Me gusta mucho, por ejemplo, Paycheck a mí Paycheck me gusta mucho y no la he traído hoy porque creo que la traje, no sé en qué momento, pero bastante infravalorada de la carrera de John Woo o de Ben Affleck incluso. A mí me gusta, tiene su, sí, su a puntito. A mí John Woo no me gusta, pero me gusta en, en dos películas. Una es en Paycheck y otra es en Talkers. Sí, bueno, Wintorkes también eh. sí, no, Es que Wintorkes, claro, es que eh, con la guerra y tal Se aleja también de, lo, de, de las palomas La cámara lenta y demás Yo es que soy muy fan de John Woo pero bueno, eso para otro día Que ya sabéis que todas las semanas me azotáis bastante eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos trae de...? Si es que es verdad es que todas las semanas yo soy el, 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 el antisistema, que le gusta Lo que no le gusta a nadie Que yo alquilé el hervidero, Y dije, pero los hongkoneses, esto los chinos Yo no sabía ni que eran hongkoneses, yo, de, yo pensaba que eran chinos Todos eran chinos, todos todo asiáticos dije, madre Madre mía, cómo dispara esta peña, ¿no? Aquí he hecho un norrie las privadas que lleva americana, no, no hay esa cámara lenta y la, y la bala roza, entonces yo me quedé flipado con John Bu. Y llegó a, a Estados Unidos y la primera privada la con Van Damme. cuando yo tenía siete años, dije me cago la leche y luego ya, pues, aquí estamos. Viaja en el tiempo. Pero un poquito ¿sabes? efectista sí que es, ¿eh? <laughs> sí, 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 sí. Yo, yo sí, lo reconozco. Por, por eso esas dos no son tan efectistas, por eso me gustan tanto. <laughs> las que no son. <laughs> Entonces, bueno, de Viajes en el Tiempo pues tenemos pues la última, el último viaje en el tiempo así de éxito que ha habido en el cine que es Indiana Jones y el y del Destino. Eh, ¡Señor! Y el guionista no David Coep sí. anunció en la revista Entertainment Weekly que el personaje del hijo del héroe que había interpretado eh, Shia LaBeouf uh -huh. sí. sí. no saldría en esta nueva entrega. No obstante... Bien, No aclaró ¿no? el porqué. Bien, no. No aclaró el porqué. <laughs> Parece ser que fue una orden directa de Geoff Lucas y de Steven Spielberg que prohibieron a Coep que escribiera nada del personaje, salvo una rápida mención, para explicar un poco qué pasó con él. Sí. Por la recepción negativa que había tenido la vez en, en El Reino de la Calabria de Cristal y que tampoco les había hecho ninguna gracia los comentarios negativos que había hecho el actor con referencia a a la mala experiencia que había sido trabajar para él con Steven Spielberg. Yo recuerdo que él sí, si a la vez, eh, no, exactamente eso no, pero recuerdo que hubo un poco de controversia, sí que sí, dijo algo que fuera de lugar o... con escondió y, y, y bueno, cagarse en él pero... me cago en su nación <risa> <risa> cuando, cuando salió la entrevista pues voz llamó personalmente a Steven Spielberg para disculparse mm. por las declaraciones que había hecho o sea, reconoció que las había hecho pero llamó para pedir perdón Spielberg, Spielberg aceptó las disculpas pero no cambió de idea. Tú te ah, quedas fuera, colega. Claro. Ah, toma viento. Eh... Entonces, y por cierto, eh, para quien no la haya visto y que se fije, o quien quiera revisarla, uno de los guiños más desapercibidos de los que aparecen en la película es la secuencia en la que Harrison Ford eh, busca la lanza de longinos dentro del vagón del de artefactos. Sí, sí. En la que se puede apreciar en un estante la Granada Santa de Antioquía, que sirve a varios chistes en la película Los caballeros de la tabla cuadrada. ¡Hostia! Anda. ¡Hostia! Pues, bueno, eso no, eso hay, hay que fijarse hay que mucho, detalle, mucho, no, mucho. mucho. Pues yo eso, no... eso es para nota, zarza. Claro. Eso es para nota. Hombre, pues yo... ya la veis y decís, hay que contar hasta tres. Ni uno, ni dos, ni, ni cuatro, ni cinco, ni siete. Uno, dos, diez. Yo, yo no la he visto todavía. Me fijaré en eso. Claro, ya me tengo que fijar en eso. Está clarísimo. Eh, claro. ya Ya estás pensando que llegue esa secuencia. Has dicho, eh, que te estaba escuchando y como mi mente va por delante, has dicho David Cohen, no el guionista, ¿no? Sí. Eh, que, que creo que ese fue el que hizo el efecto dominó, eh, creo que dirigió una película que a mí me gusta, no sé si me en el tiempo, que se iba a acabar el mundo, o que cortaban el suministro eléctrico con Elizabeth Sue, creo sí, sí, estaba muy bien esta película, esa película, Sí, con eh, sí. The, the Trigger Effect, sí. Eh, sí. exactamente. Ese es el título en, en inglés que no me salía. Con sí. que, Kyle McClacken creo que era, o Dermot Murroni, no me acuerdo, sí. yo me clocaba sí, ahí. Sí. Pero eh, sí, que, sí. sé que, que era guionista, sé que creo que fue su debut como director y me gustó mucho. Y ahora que me lo ha vuelto a recordar el nombre, que lo tenía ahí como olvidado, digo, joder, escribiendo para Spielberg y John Lucas, sí, eh, sí, sigue lo haciendo guiones. Es uno de los grandes guionistas de Hollywood, ¿eh? o sea, es el, eh, el guión de la primera de Misión Imposible de él. Eso es, efectivamente, claro, por eso mi mente lo tenía ahí tan. Y por eso creo que vi que fue justo posterior el de Trigger Effect, este, sí, sí. Que sí. mola mucho esa película, en serio, ¿eh? Si no la habéis visto, pasa que es un, el poco, el desco un poco desconocida. Eh, tu película favorita de mmm, Viajes en el Tiempo, más allá de que has dicho que te mola paycheck hay otra. Pues mira, de, de moderno paycheck y de clásico voy a decir otra que está ya muy despasada, pero eh, digamos que de niño ha forjado mucho mi mente de cinéfilo, sí. que es El tiempo en sus manos, la ah. de la máquina del tiempo de H.G. Wells sí. interpretada por Rob Taylor. Sí, no la de Guy Pearce, que vaya tela, vaya telita, vaya telita con la de Guy Pierce la, la, claro, la de Rod Taylor la ves ahora y dices, madre mía, pero sí, si esto está más anticuado bueno, pues, ¿no? pues ese es el pero, problema: que habla la de Guy Pierce que es del 2005-2010 y dices, claro, joder, pero vaya no, la y... mierda. Claro, efectivamente, o sea, la, la segunda es una mierda y la primera es muy buena, pero está ¿verdad? Claro, bueno, es ves, ves los monstruos y tal y dices. Madre mía, pero, pero, <laughs> pero estaban pensando, ¿no? Pero, <laughs> pero sabes de y... qué época es, eh? que bueno, que no tenía claro. los medios de ahora, pero es que la de Guy Pierce claro. tengo un recuerdo malísimo, pero malo, malo de esa película. Eh. Es, es una de esas películas que echaban en la famosa sesión de tarde de los sábados sí. antiguamente, sí, sí, y sí, que sí, se te sí. quedaba diciendo, joder, qué película más buena, qué bien me lo he pasado, sí, claro. qué viaje en el tiempo más bueno. Y, y también mencionar el Ministerio del Tiempo como una de las mejores series que se han hecho sobre el viaje del sí, tiempo andale. en sí, España. Sí, ¿eh? sí, señor. Sí, sí, señor. Incluso además, Samuel Serrano, que sepa que está en la cabina a, a, sintiendo con la cabeza, o sea, estamos todos de acuerdo. Además, <laughs> además es que me, me, pare, me parece eh, flipante lo del Ministerio del Tiempo. Además a mí se me quedó grabada esa, esa imagen de, de cuando rescatan a, a Lorca y lo llevan a, no, a una actuación de Camarón cantando <laughs> cantando el, el, la canción más el poema más famoso de, de Lorca lo de la, la leyenda del Verde tiempo que no la leyenda sí. que de, de, del tiempo y entonces cuando se queda Lorca mirando dice pero entonces entonces he ganado yo claro, ah, no he triste. ganado yo me, me pareció una de las he escenas más, emo bien. más emocionantes de la serie además Además es que es una serie Con un montón de guiños cinéfilos sí, eh, sí, sí, con, con un montón de chistes basados en el tiempo Vamos cuando aparece Jordi Hurtado Como un agente En el del tiempo sí. es, es buenísimo sí, 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 siempre, siempre está la coña de Que decían Que estaba Jordi Hurtado En Sevilla Viendo una procesión Una procesión de Semana Santa y, de, y mirando el trono Decían Que no Que eso no es así Que yo estaba allí Que no Que eso no fue así No Que no fue así No fue así <laughs> Bueno don César Mil millones de gracias Como siempre Y nada nos Ordena un poquito pronto. tu agenda Y nos veremos pronto ¿Vale? De eh, todas Hacer, yo, te, yo te quería preguntar, eh, eh, al igual que le preguntaba a Paco y a David, eh, en qué, a, ¿a qué época te, te gustaría a ti viajar? ¿A qué um, a vivir una época? De decir, si puedo viajar al pasado me gustaría ir a este, a este momento. <laughs> a mí me gustaría ir a los años 50 en Estados Unidos y bailar un swing con mi mujer. ¡Ole! Oh, sí, señor. Mejor despedida que esa imposible. Vamos, eh, es Increíble, ¿no? El año 50. Sí, yo sí. también me lo compro, lo compro, lo compro, César, lo compro. Sí, sí. Me mola ese con momento Con mi sombrero y con mi traje. ¿eh? Ole, sí. Y sí. El, el puro, aunque no fuma, es como Ancelotti. Aunque sea de pegote. Exacto. Un no, abrazo. Cigarrillo, cigarrillo. El cigarrillo. mejor, sí. Un abrazo. Un abrazo. César, Un abrazo. Chao, cerebro. chao. Qué gran canción. What doesn't kill you? Lo que no te manda te hace más fuerte, stronger, ¿no? What eh, doesn't de... kill you makes you stronger. Kelly Clarkson, ¿por qué Kelly Clarkson? Para hablar de viaje en el tiempo, esta tipa, que este tema está muy bonito, a mí me gusta mucho. Por la chavala nació en Houston, ya sabéis que en Houston están todos los. En base de la NASA, ¿no? Para tal. Su trabajo, su TFG, trabajo final de carrera, porque la tipa estudió ingeniería electromecánica o no sé qué movida, fue sobre viajar en el tiempo. No ahí, y las más que eso, venga, y las más que eso, para meter en un. Me no, no, no. Y la canción mola, la canción es que mola, la canción la es que mola. mola. Y además el vídeo está muy, el video está está muy, muy chulo. chulo. Bueno, en eh, nuestras películas de viajar en el tiempo, antes de eso me ha dicho Samuel, Os de por aquí, por el de este, que mmm, por favor suscríbanse al canal del Videoclub en YouTube. Que me está poniendo aquí una música que no sé qué es esto, no sé si... Ah, de Telepienda, vale, entonces tengo que poner por de Telepienda. <coughs> Familia, por favor, estamos a las 03:50 eh, de la madrugada. Si nos están viendo desde su celular o este video, porque estamos hablando con Sudamérica a esa hora, eh, suscríbanse al canal del Videoclub. En YouTube eh, tenemos diversas secciones, un poquito más de humor, un poquito más seria, un poquito más de análisis. Activar la campanita, darnos like, no, iba a decir darme, que lo que me sale solo. Dejad en comentarios que si estáis de acuerdo con nosotros Y ya está, sea, más que me siento como el La... Kiko Hernández No, en, el, en otra época, la Eva Nazarre O con la de esta en el pelo y venga <coughs> Nuestra película de viaje en el tiempo, y tengo apuntado primero a Jorge, pues empezamos por Jorge, tus dos películas, una muy antigua y una más moderna. Exactamente, eh, voy a empezar por la más moderna, por ejemplo, vale, por, por como te dé la gana. No sé, puede, algo. Da, da igual, da igual, da igual. Que la, la hemos referido, lo ha referido alguien en Twitch, que es una cuestión de tiempo. Sí, señor. Vale, una película que me parece, eh, para ser de ciencia ficción, de viaje en el tiempo, de una belleza increíble. ¿Vale? La película, básicamente... Belleza, la, la historia... La historia, la historia. La historia es bella, ¿no? Vale. Sí. Además, una estética es pues, muy, muy inglesa. Sí, ya, claro. Es que la, la semana pasada, por ejemplo, hablaba de tigre y dragón en cuanto a arte marciales pero hablaba de belleza, lo que es visual. visual ¿no? La historia ¿vale? podía ser más... Pero esto es belleza, lo que, la historia es la bonita. Histor la historia bella. me parece muy bonita, ¿vale? Entonces, eh, la historia se basa en la que, bueno, hay un, un hombre, eh, o sea, un muchacho que cuando cumple 21 años, su padre le confiesa que los varones de su familia... Tienen la habilidad de eh, en poner, estar en una habitación oscura, cerrar los ojos y viajar en el tiempo al momento de su vida que ellos quieren. Sí. Entonces, pueden cambiar el futuro. O sea, cambiar el pasado. y moldearlo. Entonces, este chico empieza a utilizarlo. de manera. Eh, eh, para intentar enamorar a una chica de la que. De la que está. de la que está enamorado. Que es Entonces, Rachel Marcada. Es Rachel Marcada. Yo no la he visto. Eh, todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que esta. Cada vez que viaja, lo hace todo muy bien, pero al final la caga. Con lo cual, vuelve a la época actual y después vuelve otra vez al pasado, pero intentando no tener la cagada que le ha hecho perderla. Pero tiene otra nueva cagada. Entonces, así, hasta que al final se termina enamorando y se da cuenta de que todos esos bucles eh, hacen que su vida pueda no ser no sí. es tan bonito eso de viajar en el pasado sí. ¿no? es que no es tan bonito ese viajar que te decía antes se metía se metía en un armario en un armario, un armario en, no. en un armario era la manera más fácil de estar a solas a oscuras. yo llevaba calentándome la cabeza con que la vea, calentándome en el buen sentido de que tienes que verla tal pero mucho tiempo mm, eh sí 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 2013 el premio del público en la Festival de San Sebastián sí. ¿no? que no es moco de pavo vale Richard Curtis que ya había hecho una película que a mí me gusta mucho aunque la gente la tilda de cursi que es Love Actually sí. a mí Love Actually a mí, yo me lo paso bien con los Actually es verdad que es lo que es vale pero se nota pues ese tono de tragicomedia feliz de tradición británica pura y dura como era Love Actually pasa que aquí con el con el rollo del viaje en el tiempo eh, yo creo lo que he leído que es la. Porque más o menos la historia no digo que sea similar, pero la versión más lacrimógena o más romántica del efecto mariposa. Sí. Eh, porque es volver y volver y hacer esto en el paso, Pero bueno, un rollo feliz, digamos, sí. porque el efecto mariposa. Pff, bueno. <laughs> la veré prometo que la veré eh, Don Hall Gleeson Rachel Adams Margot Robbie que yo no sabía que salía incluso Vanessa Kirby también tengo apuntado sí. que también aparecerá no Vanessa sé si K poco un, mucho también. pero yo la descubrí en Misión Imposible y fíjate la chiquita ya había hecho cosas antes y después Josefina gran película de Napoleón vean la versión del director <laughs> la tiene en Apple TV siempre Rilly la otra George y la otra es una, una como decía antes eh, David como ha dicho César una peli de mi infancia una peli de infancia una peli del año 1980 novecientos ochenta no podía dejar pasar la oportunidad de traerla porque exactamente es muy tuyo, este me par programa. me parece me parece una una peli que a mí eh, yo era niño y, y a mí me flipó me esta o sea la tenía grabada en vivo de que la echaron en televisión ah. Yo Creo que la ha visto todo el mundo esta película. Es ¿no? el, final de la, el final de la cuenta atrás. A mí me encanta. A mí ¿vale? yo la, en otra época yo también la vi mucho de pequeño. ¿Con Kirk Douglas Douglas o Douglas? Yo siempre, di, yo siempre digo Michael Douglas y Kirk Douglas. Vale, pues con Kirk Douglas. Pero yo no quiere decir que esté bien, ¿eh? ¿Con Kirk Douglas y con Charlie Sin? No, con Martin Singh. No, el padre. El padre, Martin Singh. Charlie no. Singh es hombre y medio. Chavo. Con el padre Singh. Martin Singh, <laughs> y el, los hijos son Charlie Singh y Emilio Esteves. Luego ya buscamos los mejores. <laughs> Es que el hermano Emilio está, el hermanastro, tal cual. Eso lo, sí, me lo estoy inventando, no es así, ¿eh? Exactamente, vale. Con, con Martin sin, ¿no? Keir Douglas, Martin sin y Catherine Ross. Y Catherine Ross, exactamente. Entonces, bueno, la historia básicamente es de, en aquello, en aquello estamos hablando, vamos a situarlo, estamos a principios de los 80, entonces el portaaviones más moderno de la Armada Norteamericana, de la Flota del Pacífico, que es el USS Nimitz. Eh, se mete en una en una tormenta y entonces la tormenta tiene un bucle temporal se mete en un agujero en un agujero de gusano y viaja a tres días antes del ataque de los japoneses a Pearl Harbor entonces esa qué hacemos lo paramos porque con los, con los 30 aviones que tenemos nosotros reventamos los 300 japoneses que hay del año 40 Qué hacemos? Sí, no izquierda derecha para arriba, para abajo y, y, y muy chula la peli. Don Taylor la dirección que hizo De, la... de hecho dicen, dicen que fue el, el precursor de, de que ese de que alguien dijera, tío, se si ha gustado tanto esta peli porque hay muchísimas escenas de aviación sí, sí, sí. y de, en el portaaviones hizo sí. que alguien dijera, vamos a ver una peliculica que se me tocan. Qué gran película, Tokgan. Qué pena que no se viaje en el tiempo para trasladar toda la semana. ¿Dónde estáis <laughs> la dirección? La isla del, do del Doctor Mogó, la original, no lo además lombrando con 150 kg y Valkyrie, Mercabreado, ¿vale? Que esa fue el remake. La profecía, segunda parte. O la aventura de Tom Sayer, también bastante ecléctico. Tuvo una respuesta a esta película después que se hizo el experimento Filadelfia, un poquito más seria. No te lo vas a creer. Mira por lo que estaba viendo, Paco. Claro, es, es, es que lo tengo apuntado es porque. Es que es, es una que... de mis películas de la infancia y se me había olvidado. Y ahora claro. la he recordado y digo, la había buscado a tal. Pero porque yo me informé, oh. además, yo tengo la historia de precisamente en el videoclub. Yo esta película la tenía en el videoclub, reventadísima, video beta casi. Y me dijo el hombre, no del videoclub que yo iba aquí siempre, sino en Mallorca, si te gusta, ve el experimento Filadelfia. Entonces yo alquilé también el experimento Filadelfia a raíz de, de la claro, final de la cuenta claro, atrás. ¿Te acuerdas que, que viaja el tiempo, se desaparece el barco y aparece en otro sitio con, quiero, la es que no, con, con la gente o sea, mezcla con los muros del, del barco y la gente Sí, es que no me acuerdo ah, bien, sinceramente no me acuerdo bien, pero yo recuerdo que sí tenía esa respuesta y era similar. Y yo creo que aquí el mérito es saber en qué momento está, que sea 1980, no darle preponderancia al efecto especial y sí a la historia. Claro. Sí. Para empezar, porque tiene a Kirk Douglas, a Martin Sin, una historia muy buena. Y quizá el efecto especiales pues no que tuviese presupuesto, no, pero vamos a dejarlo de lado porque aquí esta gente sabe vendernos el guión, ¿no? Lo que sí. es que creo que eso es de verdad le, un valor muy fuerte de la película. Don Charlie, ¿qué nos trae y por qué? Pues mira. Voy a empezar por la menos conocida. Sí, totalmente. Además que esto no lo conoce casi nadie. Es una, es una película. Eh, así un poco de culto. Sí, totalmente. Un poco bastante de culto. En la que cuatro científicos. Es que yo no sé por qué los cazafantasmas fantasmas tienen que entrar aquí en el. Está muy En la que cuatro científicos, cuatro personas, eh, construyen. Eh, bueno, unos aparatos altamente complejos. Se dan cuenta de que eh, al utilizarlo eh, sirve para viaja, sirven para viajar en el tiempo. ¿vale? Esto hace que vuelvan al pasado varias veces y al volver al pasado lo que m, empiezan a cuestionarse su amistad porque empiezan a desconfiar lo uno del otro. La película dura 78 minutos. Sí. Eh, no está en ninguna plataforma ahora mismo. No, no está, no está. Pero me había es equivocado. una película compleja. Muy compleja. A mí me costó verla dos, tres veces para Entender, pillarle eso, el rollo, no, exactamente. Es, ¿Cómo se llama? Primer. Es que no lo has dicho. ¿Ha perdón, perdón, es verdad, <laughs> Primer. 2004. Primer, ¿sagún? del año 2004, efectivamente. Saint Carruth en la dirección. Que, y era, en el guión. Y en el sí. guión, y en interpretación. También sale con David mm -hmm. Sullivan como principal protagonista. Se llevó el premio de oro del jurado en Sundance. Todas las cosas raras suelen votar. Yo creo que es la película realmente más racional en cuanto a la ciencia y la matemática para explicarnos los viajes en el tiempo, ¿vale? Esto, es, un, es un problema matemático frío, un puzzle, tal cual llevado eh, con... O sea, vale. Yo creo que te crees que pueden hacer eso. No es como otra película. Atrapado en el tiempo, regreso al futuro. Sí, que sí, sí, hablando. Sí. Viajo porque sí, se abre una puerta. No, aquí te, te intentan explicar. Y yo creo que el principal valor que tiene con el paso del año que han pasado 20 años, es que si se hiciera una película como esta todos los años, perdería frescura, pero como hay muy poquita es sí, muy poquita, poquita. O Se jode, bueno, bueno, no para todos los días, pero de vez en cuando además es que es, es muy o sea, diferente. Es muy complicado verla. Yo creo que el paradigma de cuando la ciencia ficción fue absorbida por las matemáticas, por la ciencia. O sea, sí, 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 a sí. pesar de no perder la esencia de ser una película, pero parece que está en una clase de ciencia, a lo mejor de, de la NASA. Es que parece que está, no, es, no te voy a decir un documental, porque no está rodado no, como documental, pero sí es cierto que es que te, te dan tantas explicaciones, yo creo que el guionista, este, el... El shenkar este se enoran. tuvo que comer la cabeza de una manera para escribir el guión brutal. Sí, o sea, sí, la te... película es muy buena. Merece mucho la pena si la a una plataforma buscarla porque si os gusta el tema, yo creo que al menos es diferente que a lo importante. Bueno, sí. y la otra, rápidamente. Y la otra es una película que, que, que por cierto todos, ¿no? o sea, que nos gusta a todos, que es el efecto mariposa, que tiene una banda sonora también increíblemente espectacular. Y bueno, yo, trata yo pues. La, yo la traje aquí. Sí, la, la trajo con, con la, la ah, sí. en una ocasión. Eh, Evan eh, mmm, descubre que haciendo una cosita viaja al pasado, viaja al momento en el que quiere, en el que, bueno, tampoco hay que... No, 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 es escribe, escribe momentos de su pasado y es capaz de volver e intenta cambiar cosas de su pasado dándose cuenta de que es imposible arreglarlo sin que se estropee otra cosa las consecuencias claro. las consecuencias efectivamente y y entonces no al final de la película pero entiende que su padre también le pasaba lo mismo y lo evidentemente lo tildaron de loco y demás porque no es una no es una película complicada pero si te das cuenta y si te quitas las ganas por supuestísimo de volver al pasado es de las más de duras. De todas las maneras, vamos. De las más duras y de las que mejor ponen lo de causa y efecto. Efectivamente. Pero de las que mejor le ponen. El, el, efe el efecto mariposa. Claro, pues. efectivamente. Yo creo que lo peor. A mí me gustó mucho la película en general. Pero es verdad que quizás la parte dramática justo del final. No digo que está bien y era necesaria, ¿vale? Sobre todo que era necesaria, pero quizás, no lo sé, yo hubiese cerrado con otro final, pero bueno, me parece bien, ¿vale? A mí yo le doy un 8 a la película de hecho, ¿vale? a mí me creo gusta Creo que no hay ninguna. O sea, bueno, una película que, la, que en el protagonista es Aston Catcher. Sí, me gusta mucho. Creo que Aston no tiene. Actúa, sí, ¿eh? Ahí sí. Ahí no sí. tiene eh, prácticamente ninguna secuencia de chiste ni de. No, 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 es durita. A ver, la tildaron de muy comercial, ¿eh? Muy comercial y bajo mi punto de vista tiene un par de secuencias traumáticas. Porque la, la violación, tío, el, el pavo que abusa eh, jodilla y también le meten fuego al perro del amigo. Bueno, también, eso, eh, es muy, eh, eso es muy o sea, durísimo. O sea, tiene escenas que no son de un blockbuster de vamos todo el mundo al cine a verlo. Luego ya lo entiendo no lo entiendo sino que aunque no entiendo lo que te están diciendo, te lo están enseñando y lo sí. que tiene bueno y luego el director que es Bress que después hizo Ghost of Wars que se quedó en el camino hay mucha gente que se queda en el camino se queda, se queda. porque esto me parece una ópera prima bastante interesante a mí me tío. gustó muy, mucho muy interesante luego la secuela de la, de, la secuela, bueno, la secuela de, 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 olvídense de no como si no hubiese, existieran malísima la, la dos y luego directamente la trae la 4 que salió directamente a vídeo. Yo la, yo o sea, me ni, yo ni, la dos ni, la ni, tengo ni, porque me vino alguna revista de cine, no recuerdo cuál. En plan, cinco de vale, las revistas, 10 pues con el segundo VD. Porque yo no sabía que había ni dos. Pero ni, no es, es de... que olvídate. Escúchame, eh. y, y, y ni, ni no la hay. Ni la veo. No las vea. Bueno, yo traigo la llegada 2016. Y ahora me dirá todo el mundo, pero si esto no es de viajar en el tiempo, pues acabo de joder la vida. Acabo de spoilear la llegada <laughs> y lo siento porque la llegada. <laughs> la llegada de Arrival, bien dicho ¿Sí? en inglés. Denis Villeneuve, Sicario, te había hecho un Sicario, un Benicho del Toro Totalmente. aquí. Porque quería hablar de Denis Villeneuve y no sabía cómo hilarme. Me ha dicho, pero tío, si Denis Villeneuve es el de Doom, es el de Blade Runner 2049. Es que viaje en el tiempo por excelencia, tío. Totalmente, pero también mm. hizo Prisionero. Que, no, pero digo, la, no la se de se la llegada pone. es brutal. Pero es que el final es donde es un viaje en el tiempo, porque la película te habla de cómo comunicarte con mm. los entes de fuera, ¿no? La, o sea, en la fiesta de Amy Adams. Yo creo que Amy Adams no está mejor en un papel no en la gran estafa americana, para que me entendáis, ¿no? De verdad creo que es su papel por encima de Jeremy Rainer, por encima de Forest Whitaker, que la acompañan muy bien. O sí, sea, además es que su cara, esa cara tan, tan eh, tranquila, tan... Y, el, y, y lo explican, yo creo que una película que es una historia extremadamente compleja, porque también te, te, te lo intentan explicar de lo racional, yo, yo me creo lo que me están vendiendo, yo me creo que sean capaces de comunicarse así, me creo lo que inventa la Amy Adams... Pero te lo desarrollo de una forma que tú puedas enterarte. No es fácil lo que consigue aquí el guión. Luego creo que tiene uno de los mejores clímax finales que se han hecho jamás. O sea, el final es que dice, aunque te lo veas venir, aunque sepas que era el padre de esa hija, aunque sepas que la niña... Pero está muy bien hecho, está tío. Muy chula. Porque encima se acelera rápidamente la cinta, no tiene tiempo la Emiada cuando se da cuenta del problema. A mí, junto con Interés me parece la mejor película de ciencia ficción del siglo XXI. Sin lugar a, desde el año 2000 hasta ahora, sin lugar a duda, nos ha hecho algo mejor y tiene mucho mérito. Con eh, bueno, el, el montaje tiene un meritazo que te pues cae. El montaje eh. espectacular. El montaje y, de la película es brutal. Y, y la banda sonora es. La, también increíble. muy buena. Y también, ¿cómo te explica el tema de la dimensión física? Que no, es que no, estamos hablando de temas que no son fáciles de explicar. Es una película que no tiene que dejar de vender, tío. De, de, de hacer taquilla es muy, Al final está es, No es una película tan... Es que cuando está, tú la ves es no es que tan taquillera. Física, no física cuántica, joder. Claro, es que entre Interestelar y esto... Pero inter, eh, Nolan tiene esa capacidad de, 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 esa de es adornarte, más tío. Claro, tú tú güey. Pero güey, esta que, no. Esta es muy... Pero tuvo un gran éxito, wow, tío. Un exitoso. Y luego traigo a mi querido Jean-Claude Van Damme. No, no es que se ha querido, pero hablando de... Lo digo en serio, ¿eh? Peter Hayan se hizo en el 94 con Van Damme. Time Cop, Policía en el Tiempo. Y sin coña, vamos a olvidarnos de... Volvamos a las plazas culpables. De quién es Van Damme o quién es... Peter Hayan había hecho atmósfera cero con Sean Connery. 2000 días, Odisea 2. O sea, de ciencia ficción sabía. Y aquí nos regaló una cosa que a veces suena un poquito de policías que tienen que viajar en el tiempo para detener a criminales. Hola, Minority Report, hola, Silver. Sí, sí, sí. ¿Vale? Que la historia de Filikadic, pero que como estos van Dan y Peter Hayes en el año 24, ya es pegar patadas, nadie se acuerda de la premisa inicial, ¿vale? Con Mia Sara, que fue mujer de Tom Cruise, que la recordáis de Legend. Con Ron Silver, que para mi gusto, buen villano. Guión de San Raimi. San Raimi, es mitiquísimo. Sí, director. Sí, sí. Grandísimo director. Eh, y yo creo. Que por ejemplo el comienzo, el epílogo, con esa aparición en la Gran Secesión norteamericana, ¿vale? Y de repente aparecen a esos que están vestidos como tal, pero con armas de, de la actualidad. Creo que tiene un punto básicamente eso, bandana, un tipo que tiene que viajar en el tiempo. Para detener a gente que quiere lucrarse con ciertas cosas viajando al pasado. Y que siempre defiendo pues películas que a lo mejor la gente conoce un poco menos. Dirá, joder, Van Damme, ve esto si sí quieres ver viaje en el tiempo. Además, creo, creo, recordar, creo recordar que esta película era porque lanzaban un coche contra una un coche contra una pared. Sí, claro, y se decía, acababa, se acababa y, la rampa. La, la, la rampa y, entonces, y aparecía el boom. Y, 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 que, a, y que al final, de, al final de, en la pared había dos manchas rojas de haber Exacto. fallado y haber pegado. Sí, los, tío, los puntos tío, cómicos, la, los, sí, de, de no llegar el momento. Un poquito y, y se te estrellan, se da la esa, sangre. Esa, esa, se tiene un puntito también bueno, pues como todas las películas de la acción de los 90. Un poquito de dudos, por favor, familia. Bueno, suena muy poquito, muy poquito, pero nada, no ha llegado ni a escucharse la voz de Bono, porque dónde sale esto que... No, 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 no quítamelo, 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 porque hoy dónde sale esto que me suena, creo que volvemos a tener a Bono, ¿no? Volvemos a tener a Bono. Cuéntanos que nos trae, mis, George. Mis amados U2. Bueno, pues eh, es que esta semana, precisamente, en, la, en el canal he, he hablado de la banda sonora de Click y porque estábamos hablando de, 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 de bu busca, buscando 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 la, la banda sonora y fíjate sale la, el programa de un viaje en el tiempo entonces bueno traigo click tiene una grandísima banda sonora y entre ellos tiene una de las mejores canciones que tiene U2 que es ultraviolet light my way Sometimes I feel like I don't know. Sometimes I feel like checking out. I want. Don't you cry, no llores. Oh, Sugar, don't you cry. Ultraviole de Light My Way, YouTube. Para mí, de las mejores canciones de la historia de la música. A mí me da igual lo que diga el resto. Eh, del mejor disco de U2. O sea, es la décima pista del Aston Baby. Baby. Vale, yo so, discuto con que me diga que el Yo soy Atriz también lo compro. Del año 91. La, la canción habla sobre el amor y la dependencia, ¿no? Pero también se buscó, se presta a interpretaciones religiosas, uh -huh. como el libro de Job. Exacto. Job. 3.14. Si yo tenía que. Eso está en mi vida por Ethan Hann y Misión Imposible. Imagínate que ahora también sé que se presta por el libro de Cheo Ultra mm. No se lanzó como sencillo nunca del Aston Baby, ¿vale? Nunca se lanzó. Aunque fue muy importante en el Foo TV, en la gira del Foo TV, todos lo sabéis. Y en el coro hay ecos, reconocido por ambos grupos, del old time del 66 de los Rolling Stones. Sí. Lo, cogió, lo cogieron de ahí, se llevaban bien. Y aparte de En Enclic sale la escafandra, la escafandra y la Mariposa de Juliana Snabel, una película pues, más independiente tal, pero bueno, que tampoco, deuda hay muchas canciones muy en el cine, pero el trabajo sí, tampoco pero... es tan conocida o tan. Conocido, tan... En, la gira de, en la gira del 2009, la famosa gira de la araña, el, sí. el, el 360 Tour, que el inicio de giras o sea, el primer concierto de la gira mundial fue en Barcelona, un 30 de junio del 2009. Mm -hmm. Antes de esta canción, eh, que es uno de los bises, bueno, además hacía mucho tiempo que no tocaban esta canción en directo, y eh, antes de los bises, que fue uno de los bises, eh, conectan, eh, como era el primer el primer concierto, conectan con la Estación Espacial Internacional. Sí, sí, sí. Vale, y entonces hay un momento en el que um, Diez eh, le pregunta al astronauta, le dice que si le puede hacer una pregunta, y le dice que. dice, claro, dímela. Dice, ¿la Tierra realmente es redonda? Y el astronauta le dice, no te lo puedo decir, es un secreto. Tendría que matarte. Y si y, y acto seguido, empieza el trabajo, O sea, eh, brutal. puedes no, eso de, sí, imagínate. Click 2006, Frank sí que hizo The Waterboy también con Adam Sandler, juntos y revueltos y peso pesado. El tipo, bueno, movidas de estas de que vayan los, amer los americanos adolescentes al cine, vale. Hmm. Adam Sandler, Kate Beckinsale, que a mí siempre me ha gustado mucho y se ha quedado... Pff, en Tierra de Borraja, la chica. Uh -huh. Christopher Walken, que yo no sí, recuerdo claro. que salía aquí. Eh, el que es el que, Morty. Sí, efectivamente. El, el ángel le, de la muerte. El ángel el, el, de la muerte. El que le, el que le da no, eh, poder, el mando. ¿no? El, el mando. El mando. <coughs> Rob Snyder y Jonah Hill, que de comedia saben un poco. Y, y, yo, y, y, tam y también sale, que le mete dos hostias muy bien dados, David Hasselhoff. Bueno, pero. Sí, pero, señor. Es claro. el, 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 su jefe en el estudio de arquitectura de el, Adam Sandler. Por eso quizás es normal que no haya apuntado. Eh. Yo creo que te, yo cuando lo vi y te engañan pensando que va a ser la típica comedia simplona de la Sandler y yo creo que es un drama cojonante de tres pares de narices. Sí, pero total, el mensaje, un dramón. Como por, por culpa de trabajo están viajando en el tiempo, el, acelerando el tiempo y como debido a eso pierde a su familia. Es que no es fácil, o sea que no la historia, el mensaje no es fácil. Claro, Adam Sandler, 2006, mismo director. Clee, un mandito, piensa, oh, nos vamos a pasar súper bien. Bueno, que no se esperen tampoco los gags de eso de Waterboy o Little Nicky o alguna al, cosa. Al final, final es, es Christopher Qué buena Walken. Little Nicky. Que, Christopher Walken es, pues, lo, la frase que yo muchas veces digo. Cuidadito con lo que le Claro, Claro, claro. Sí, eh, bueno, decían, eh, la tonilla, tienen que ya la ya tienes lo que... Quería ver si ahora quiere lo que, lo que tiene, ¿no? Algo así. Bueno, mañana es viernes, ¿no, Samuel? Suena The Cure, suena Robert Smith, suena un grupito británico o estadounidense? Británico. Británico, maravilloso. ¿Qué está sonando? Friday, I'm in love. De The Cure, porque Bye. mañana es viernes. Bye, The Cure. ¿Qué tenemos, Charlie, en los cines mañana? 17 pues mañana, en, de mayo. en nuestra sección de los truñitos. Ay, no, no, perdón, perdón. Tenemos una película que se llama Lo que sucede después. Señores, directamente os digo que esta película va al truño de la semana de una de estas. No me acuerdo pues cuál. Yo, las no dos. No sé que cuál. Traigo Esta semana, o sea, estas dos. Las dos tengo ganas de verlas, cada una por su sí, movida. Sí, pues, me encanta, Paco, que las veas, luego me la cuenta. Lo que sucede después, dale. Lo que sucede después. Me Ryan y David Duchovny. Punto. Dirección. Me Ryan. Maravilloso. Y en el guión también está ella. Dos antiguos amantes se encuentran en un aeropuerto. Como no hay una tormenta de nieve, se quedan atrapados en el aeropuerto y vuelve vuelve el amor. La unión, Rafa. Correcto. Me Ryan, Yo pensaba que iba a y vuelve vuelve Spielberg y hace la terminal. Me Ryan, yo pensaba que era su debut, <laughs> digo, directora hizo Itaca en el 2015, una película sobre un parado adolescente de adolescentes en la Segunda Guerra Mundial, bastante interesante, no y con sabía, buena nota. No, lo sabía, de, eh. no estoy de coña. Itaca. ¿eh? Itaca se llama, del 2015 y yo creo que, bueno, al final rescatar la ha dicho la propia Meraya en las declaraciones rescatar el cine donde ella creció, en los 90 las comedias románticas tipo Franky's bueno, cuando con un hombre a una mujer es verdad que es un drama pero bueno, ese cine, ¿no? y es tanto David ni como ella se sienten en la zona de confort, o sea, yo creo que te puede o no te puede gustar, puede ser mejor o peor pero yo creo que no va a ser una mala película el tema es dos personas nada más dos únicos protagonistas sinceramente, yo creo que de cinco de, de, de aprobado me da que sí, pero bueno, tá, tá, ya lo veremos. Y la otra, española, española no? como no? Española, ¿cómo no? Se llama Disco Ibiza, loco mía. Nan, 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 loco ¿Se mía. han hecho tantos, de Pin? No, ¿por qué no? Sí, pues mira, tiene un reparto muy chulo. Es que eso es lo mejor que tiene, tío. Es que tiene es un reparto muy chulo y tiene que estar bien la película, aunque hay que decir que precisamente ayer estuve... Tiene un reparto muy chulo. Que tú estás enamorado de Blanca Suárez, ¿eh? eso es lo que No, hay, el reparto y... chulo lo digo yo, porque a mí claro, por ejemplo, pero... Alberto Amán, a ver, mí toma. me encanta sí, ese actor. Muy bueno. y, a Jaime Jaime Lorente, y a Jaime Lorente. Jaime también. Lorente también lo hace muy bien. Bueno, pues eso, disco y lo comía. Evidentemente ya sabéis que la película trata sobre eh, los años 90, en los que salió este grupo liderado por Xavi Font. Sí, sí, sí. Que a Jamil Oriente la película Efectivamente, y que, bueno, veré, vemos cómo fue su, su creación, y su, su creación boom. y su boom y todo aquello que pasó con, con Locomía. ¿Te gusta? Pero, ¿Te, ¿Te apetece es? ver? Eh... Me apetece verla. Eh, eh, Ayer estuve precisamente escuchando en esta casa en la que estamos emitiendo el programa en la SED eh, al director decir que no ha visto, porque han hecho un documental sobre Locomía. Sí. sí. ¿Vale? Yo que no la ha visto. Bueno, eso me bueno, parece. Dicen que no, dice él que no la ha visto, dicen que tiene mucha relación. Pero eso me parece genial. Yo no lo... Para no condicionar. Claro, claro, para efectivamente, un... por eso mismo, para no condicionar. Yo no lo he visto. Y que pero... tenía el guión escrito muy de antemano. Yo no, le, yo no he visto el documental tampoco, pero por lo que sí he leído, el documental de la peli no he leído nada, ¿vale? Pero del documental sí he leído que eh, por lo visto lo que ha sacado el documental es. Los momentos más casposos de la historia de Locomía, ¿vale? Entonces, ha ido un poco a, a, a ver la parte negativa del grupo, la parte de cómo en algún momento incluso destruyó la vida de algunos de los componentes, ¿no? De, de, Normal. De, de la, la, estamos hablando también de una, de una época en la que además encima todas las, todas las tías en Ibiza estaban locas por Locomía y se tiraban abajo los, los hoteles donde estaban, donde estaban alojados. Y ellos mismos dicen, pero vamos a ver Si somos gays Ya bueno, pero a ver eh, no, entonces, eh, El icono es el icono eh, mira, eh, Oscar Balategui Del diario El Correo Dice en una crítica Un luminoso y divertido biopic Del grupo que simbolizó la España De los excesos de los años 80 Exacto, tal a cual eh, No lo podría haber descrito mejor Aquí que me ha que el director hizo Eva, que eh, es una película sobre robot, distópica con Marta Etura y Daniel brull creo, sí, Daniel uh -huh. Brul, el Daniel Brul, sí. sí. Y Toro, que a mí me gusta mucho, con Mario Casas y Luis Tosar, esa del crimen en la costa malagueña, uh -huh. con un maravilloso, no recuerdo quién es el malo malísimo, pero bueno, eh, lo he leído que es un esfuerzo creativo espectacular para que te sientas en aquella época y claro. estés en Ibiza en aquella época, de verdad, que se han gastado de la pasta. Y también he leído que por mucho que quizás aleja del documental en ese sentido, tiene un, un arco cómico muy marcado aquí. Esto es para pasarlo bien. Y también he leído que la mejor interpretación de toda la película es sin lugar a duda Alberto Amán, que yo creo que ese tipo, que tú lo conociste en persona, eh, ya, un grandísimo tipo. ¿eh? Se merece desde la 211, que claro, yo no lo no había visto y me hiciste verla, creo que se merece algún premio más en su carrera. Bueno, eh... Lo que sucede después no la va a ver, no va a esperar que yo dé mi opinión. Lo que sucede después no la va a ver, porque no tiene pinta tiene pinta de que va a estar en dos meses en la típica película de Amazon. Seguro. Se, o sea, lo va a tratar, me rayan así, dos cines rapidísimo. Un poquito de Nirvana para acabar, Samuel, please. Eh, y nos vamos despidiendo. Que por cierto, te decía una cosa: eh, no hemos preparado encuesta. Anda. No hemos preparado encuesta, mi cabeza tampoco tiene ganas de pensar en nos encuesta. dice Juan Vicente que sí. cree que es Luis Tosar el villano de toro. No, con no, pelazo. No, es este, búscamelo. José Sacristán, es José Sacristán el llano de toro. Luis Tosar con pelazo es el hermano de Mario Casas. Y la historia va de que Luis Tosar es malo, porque es malo, y Mario Casas tiene que sacar las castañas del fuego. Y el mafioso de turno es José Sacristán, creo recordar, ¿vale? Eh, creo recordar. Ah, dice, ah, vale. Creo sí. A, que yo hablo de memoria y veces veces que me, sí, me sí, sí. la CPU. Ama una imagen muy, 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 muy fea al final. Bueno, eh, suena Smell Lightning Spirit de mi querido Kurt Cobain para despedirnos. Y mañana pondremos en redes sociales la encuesta. Vamos a debatir aquí un poco porque alguien quiere traer algo que hemos dejado fuera. Quizás Western, no sé si lo a mostrar otra vez. Venga. Yo quiero traer algo de, de muy raro. Y David seguramente querrá traer, pues, no sé, Michael J. Fox, ¿eh? Como. Sí, él tiene, Samuel Salano seguramente querrá traer mmm, Marvel o DC. Marvel, es que Marvel. Se diferenciar. Batman es DC. Ahora yo no sé si te gusta más Marvel, Guardianes de la Galaxia que es Marvel. Marvel. Marvel, Marvel. ¿Y, de, ¿Y Superman? Christopher Reeve. Sí. En no, 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 Hans, no. Superman de qué compañía? ¿Es Marvel o DC. Bien, bien, pero bien. Superman es super, Batman es superhéroe Es que esto es como lo de que decía. Batman es un rico. Pero, pero, pero vamos, a ver, la, la Torre Eiffel que está. ¿Atornillado o remachado? Remachar, el superhéroe de todo esto es Brandon Lee en el cuerpo que se ha cumplido esta semana, 30 años de su estreno. Joder, David Piedra, mil gracias como siempre. Mil gracias a vosotros. Jorge Serrano, la semana que viene es más y más bonito. Loco porque llegue el miércoles. Muy bien, familia, atentos a redes sociales que dejaremos la encuesta sí, sí. cuando debatamos esta noche qué vamos Muy a poner. atento a redes sociales. bastante si, peculiar. Por si el miércoles subimos también, algo a redes sociales. También es verdad, bueno, subimos a redes sociales todos los días, pero el miércoles más énfasis, más énfasis aún. Eh, estamos en... Ah, suscríbanse al Videoclub. En YouTube, por favor. Estamos en TikTok. Estamos no, 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 en... No, no, no me quiten. No, no, me, quiten, no. no me quiten, Irvana, por Dios. Eh, estamos en... Eh, en ya, si es que me, aquí no me dejáis, no me dejáis con las cosas. Estamos en TikTok, en Instagram, en X, en YouTube, en todo lado de video. Y por haber... Mil gracias como siempre, papilas. Sean buenos, vayan al cine, ya saben. Nunca llueve eternamente. Chao, chao. Chao.